52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez. Gracias por su compañía. Joven envía un último mensaje desde una cochera. Luego aparece muerto. En España, grupos aseguran que más de la mitad de las mujeres asesinadas denunciaron. Vamos a iniciar, pero antes le daré algunos adelantos comentándole de lo que va a tratar nuestro noticiero. Obviamente, todo el mundo ya lo sabemos. Triste pérdida. Pelé, el gran astro del fútbol soccer, murió a la edad de 82 años en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Tendremos más de esta información en notas internacionales. Tendremos también la queja de algunos afectados ante el fenómeno de la desatención en seguridad en algunos rubros, básicamente en el de seguridad en las mujeres. Así es que fíjese usted que esta es algo de España, donde dicen que la mitad de las mujeres asesinadas en este año ya habían denunciado a sus agresores. Vamos a tener información acerca de esto más adelante. Y hace tiempo que se está pidiendo la comparecencia en Tamaulipas del fiscal ante el pleno, frente a los diputados. Parece que no se ha llegado la fecha. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver algo de esto. Además, le daremos a conocer una nota en donde se informa que ya fue encontrado el cuerpo de un joven desaparecido. Este muchacho envió su último mensaje desde una cochera donde lo tenían. Esto y más aquí en 52televisión.com. Iniciamos. Las autoridades de Michoacán informaron que los restos del joven Oliver Valle fueron localizados. Esto en un rancho ubicado en la localidad de La Joya de la Huerta. Está en el municipio de Morelia, en una excavación cubierta con un bloque de cemento. El sitio ya estaba localizado dentro del rancho. La propiedad de los padres de Eva María Salgado Cedeño es una persona que es la presunta responsable de los hechos. Asimismo, existe una correspondencia genética de los restos localizados con el perfil genético de la madre y el padre de Oliver. Sin embargo, en la necropsia se estableció como causa de la muerte del joven una herida con proyectil de arma de fuego en el cráneo, además que al parecer el cuerpo fue expuesto a fuego directo. Cabe hacer mención que se ofrece recompensa de hasta 100,000 pesos para quien aporte información que facilite la detención de la mujer implicada de apellido Salgado Cedeño. Vamos a seguir esta nota tan importante, sobre todo por la trama que sigue. Nosotros le vamos a tener informado. Mire usted, un tema sumamente también de importante y relevancia es determinar de qué sirven las denuncias. Muchas veces, si no se hace mucho contra la persona a la cual se está denunciando, y la persona que es víctima se expone doblemente. 6 de 10 víctimas de violencia de género que de momento se han confirmado en el mes de diciembre habían denunciado a sus agresores, más de la mitad de ellas. Sin embargo, la policía a veces parece que hace caso omiso muchos de los reportes que hace la población. Esto es en España, y haciendo una reflexión, y le vamos a prometer nosotros hacer también un conteo comparativo en diversos países. Este es un problema de violencia de género, que las mismas mujeres que están siendo golpeadas, atacadas, ultrajadas, o que ellas mismas están viendo que se acerca un probable acto de violencia ante ellas, acude a las autoridades. Sin embargo, las restricciones que muchas veces las autoridades realizan no son suficientes, porque terminan muertas. Vamos a hacer una recopilación en las primeras semanas de este próximo año, en donde vamos a hacer un comparativo para que esto pues llegue exactamente a las autoridades y que vean que estamos haciendo en todo el mundo estas reflexiones, estos comparativos, en donde dejan mucho que desear a veces las autoridades ante este lamentable flagelo. Y bien, es tiempo de ir a un corte comercial. Regresamos con más información en un momento. No se vaya. Está en 52televisión.com. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salon Spa tiene para ti. Aplicación de Botox.
extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salon Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salon Spa. Ya estamos de regreso en 52televisión.com. Miren, en el estado de Tamaulipas, en México, la comparecencia del fiscal de justicia estatal Irving Barrios Mojica es más que necesaria, sobre todo para que explique cómo se están atendiendo los casos de personas desaparecidas en el estado fronterizo de Tamaulipas. Lo anterior fue señalado por el diputado Juan Ovidio García García, quien dijo que por lo menos en 3 ocasiones se ha solicitado ya al fiscal de justicia estatal para que comparezca ante el Congreso y de esta forma se pueda abordar el tema sobre en qué estado están guardando ya las investigaciones o acciones sobre las personas desaparecidas en Tamaulipas. Como nosotros sabemos, este estado tamaulipeco es uno de los que tiene mayor número de personas perdidas o desaparecidas, y esto por diferentes circunstancias. En la última década, por lo menos, van 6,000 casos. Lo que la bancada de Morena quiere saber es qué avances o en qué punto se encuentran los trabajos que se han realizado por parte de la Fiscalía de Justicia. Vamos a estar cercanos a esta respuesta. Ojalá no la dejen para el año que viene y tengamos rápidamente la fecha en donde se va a presentar el fiscal ante el Pleno del Congreso local. Y el día de ayer, jueves, al presentar el balance oficial de casos de COVID-19 en la entidad, los cuales sumaron 137 nuevos pacientes en Tamaulipas, ningún fallecimiento, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, instó a la población a seguir manteniendo las medidas de prevención para evitar contagios de esta enfermedad. Hay gente que piensa que el COVID desapareció. No es así. También se dijo que se debe de mantener frecuentemente el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, cuidar a los grupos de mayor vulnerabilidad como son los menores de 5 años y los adultos mayores, para así evitar también lugares concurridos, mantenerse en casa ante la sospecha de enfermedad o al presentar cualquier síntoma. Sigamos teniendo cuidado. En más información, en Nuevo León, una fuga de ácido en las instalaciones de la refinería de Pemex en Cadereyta intoxicó al menos a 7 trabajadores. Sin embargo, ninguna autoridad hasta el día de ayer en la noche había confirmado si había víctimas mortales en los hechos registrados, aunque extraoficialmente se sabe que se verifica la situación, pero todo quedaría en intoxicación. Inclusive, Protección Civil Municipal y del Estado de Nuevo León desconocían del suceso. Se enteraron luego de que trabajadores de la refinería empezaron a circular la versión en redes sociales. Los intoxicados son 3 trabajadores de una empresa externa a Pemex y 4 de la paraestatal que laboraban en la llamada planta de aguas amargas en la línea de desfogue. Y tenemos esta información de Nuevo León. Y bueno, vámonos a noticias de México. El diario británico Financial Times sorprende ahora que destaca en su portada una encuesta de popularidad de los líderes del mundo en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ubica en el segundo lugar detrás de Narendra Modi, que es la primer ministro de la India, quien registra, imagínese usted, un 71% de aprobación en su país. Excelente. Bueno, ese mismo diario que había hecho anteriormente comentarios no muy entusiastas sobre México, hoy recuenta y publica esto. Dice, los 3 primeros puestos del ranking reúnen una gran personalidad ante sus gobernados, influencia geopolítica y un gran número de seguidores nacionales. Los factores que determinan el paso que tiene ante su población y el peso que tiene un líder mundial, dice la plataforma, esta es la que se está mostrando según la organización de los análisis. Estos datos abarcan del 1 de octubre del año pasado
al 30 de septiembre de este 2022. Entonces ahí tiene usted. Y mire, la Universidad de Texas recibió una beca federal por más de $1,000,000, según la oficina del senador estadounidense John Cornyn. Esta beca se va a destinar a brindar servicios de salud mental en las escuelas. El dinero va a ser destinado a varias asociaciones entre escuelas locales e instituciones de educación superior que capacitan a consejeros, a trabajadores sociales, también a psicólogos y a otros profesionales de la salud mental para brindar servicio en las escuelas. Esto según un comunicado de prensa. El financiamiento proviene del programa de la demostración de profesionales de servicio de salud mental del Departamento de Educación de los Estados Unidos. La legislación también aborda preocupaciones específicas que han llevado a pensar esto y se incluyen tiroteos masivos recientes, incluida la necesidad de servicios adicionales de salud mental y recursos de seguridad escolar. Y supongo yo que esto lo están preparando, lo hacen por los frecuentes movimientos en las escuelas que hay en la cuestión de seguridad. Bueno, pues todo esto está preparándose y vamos a tener nuevos personas que van a estar muy pendientes de la salud mental en las escuelas. Así es que, pues bueno, estas son buenas noticias para la gente que está en el Valle de Texas. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Vamos a regresar enseguida con el clima. Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos, abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación, servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia, en el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Ya estamos de regreso. Mire qué le parece si revisamos cómo estará el clima en estos días previos a la noche final de este año. Le presentamos en estos momentos la información. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas. Para esta semana será semisoleado y las temperaturas irán de los 13 a los 32 grados. En el estado de Tamaulipas, predomina un cielo despejado con poca nubosidad, con temperaturas mínimas de 13 a los 33 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 13 a los 31 grados, con un clima soleado y con pocas nubes. Y bueno, ha llegado el momento de ir a las noticias de los deportes. Hay mucha información en esta ocasión. Ya nos acompaña nuestro compañero Tony Espinosa. Adelante con la información, Tony, te escuchamos. Hola Lina, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven a esta hora del día. Y pues empezamos las noticias deportivas con una noticia lamentable. El astro brasileño Pelé ha perdido la vida. Vamos a ver la información. Edson Arantes do Nascimento Pelé murió a la edad de 82 años en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, después de arrastrar múltiples complicaciones médicas a raíz de un cáncer de colon que le fue detectado en septiembre del 2021. El hospital israelita Albert Einstein lamentablemente confirma el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Todo esto por insuficiencia multiorgánica, consecuencia de la progresión del cáncer de colon asociado a su estado clínico anterior. Desde que deslumbró a todos en el Mundial de Suecia de 1958 con apenas 17 años, Pelé se transformó en un ícono de la magia y el alcance global del fútbol, y se mantuvo así hasta sus últimos días. Aunque su vida tampoco estuvo exenta de polémicas, este es el único futbolista con 3 Copas Mundiales. Bueno, una pérdida muy lamentable, no solo para el fútbol, sino para el deporte mundial.
Y bueno, en otra información, se suman los mexicanos a la WWE. No solo Rey Mysterio, vamos a ver de qué se trata. El luchador tapatío Dragon Lee formará parte de las filas de la WWE el próximo año. Este miércoles, luego de convertirse en campeón de parejas de la AAA al lado de su hermano Dralístico, tras destronar en Acapulco a Drax Harwood, Dash Wheeler, Lee anunció que era su última batalla en México. Su hermano Rush firmó con AEW, competencia de la WWE, hace unos meses, mientras que Dralístico luchó en The Ring of Honor hace unas semanas al lado de Toro Blanco. Dragon Lee se sumará a la legión mexicana de la WWE, compuesta por Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Santos Escobar, Cruz del Toros y los regios Ángel Garza, Humberto Carrillo y Yulisa de León. Y bueno, esa es la información. Lina, vamos a estar al pendiente de todos los homenajes que se van a estar realizando al astro brasileño Pelé. Y bueno, que tengan un feliz año nuevo. Nos vemos ya el siguiente año. Gracias, Tony. Y bueno, vamos a entrar a dar la información de la alerta Amber, donde buscamos a niños, jóvenes o adultos desaparecidos en las comunidades del país. Les recordamos que denuncie. Usted tiene que denunciar en cuanto hay una desaparición y sospechosa a las autoridades para que sea oficializada la búsqueda de estas personas. Aquí está, se solicita su apoyo para la búsqueda y localización de una menor de 16 años de edad de nombre Natalia Camacho Castillero, quien fue vista por última vez el día 25 de diciembre de este año. Hace unos días, en la colonia La Conchita, Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Cualquier información se puede comunicar a los teléfonos que le dejamos en pantalla. Va a ser de gran ayuda. Vamos a sumarnos a la búsqueda de 52 Televisión al servicio de la comunidad y esperamos que otros medios se sumen a esto para poder encontrar la mayor cantidad de víctimas posibles. Vámonos a la cuestión de salud. Y bueno, ya se está terminando el año y fíjese que algo que debe de llamarnos la atención es el agotamiento, la sobrecarga de trabajo con condiciones que ha sufrido el 54% de los trabajadores. Esto es según un reporte de bienestar realizado por Butterfly. La firma aplicó encuestas en 8 países, entre ellos México, con una muestra de 4,000 personas, quienes se les preguntó qué tipo de emociones negativas ha experimentado al realizar determinado trabajo. El 54% de la gente respondió que agotamiento. El 50% señaló sobrecarga de trabajo, 47%, bueno, pues estamos viendo diferentes preguntas, ¿no? El 47.7% falta de reconocimiento, o sea, como que trabajan y nadie les da una palmada y diciéndole, oye, qué bien, reconocemos tu entrega. El 38% se quejó de que tenía ganas de renunciar, pero pues que no lo hacía porque necesitaba el trabajo, ¿no? Así que de acuerdo con el análisis, uno de los factores que los colaboradores toman en cuenta para elegir una empresa es que sea un espacio donde se desarrollen, donde se sientan plenos profesionalmente, además del factor económico que ya sabemos. Así es que, pues bueno, muchas veces lo que se tiene que hacer es acercarse. Si ustedes tienen en su trabajo comunicación directa con los jefes, hay que dar una platicada. Si no, bueno, acudan a un lugar, a una oficina que se llama Recursos Humanos. Por ahí también pueden platicar. Y ya sé que hay gente que pues, probablemente no quiera hacerlo porque no quieren que tomen represalias ante esto. Pero si no se hace nada al respecto, pues van a seguir con ese estrés del trabajo. Únete a la comunidad de 52televisión.com en YouTube. Disfruta de nuestros contenidos en video ingresando al canal como 52televisión web. No olvides darle like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir en tus redes sociales. 52televisión en YouTube. Vámonos ahora rápidamente a los espectáculos. Y es que en el marco del cumpleaños número 100 de Stanley, Marvel Studios anunció que están preparando un documental sobre el escritor de cómic de superhéroes. El proyecto está inspirado en la vida del editor
y bueno, arribará a la plataforma de Disney Plus, según lo anunció Marvel Studios por medio de un avance en video. Seguramente ustedes ya lo van a estar viendo. El lanzamiento del documental de Disney aún no se tiene la fecha exacta. Sin embargo, se reveló que va a llegar en este próximo año 2023. Y bueno, vámonos a otra nota en la cuestión de espectáculos, una nota que ponga mucha atención de los dos lados. Mire, durante todo el año presente, 2022, fueron muchas las parejas que decidieron ponerle fin a su relación, pero pocas generaron tanto revuelo como la separación de Shakira y Piqué. Luego de varias semanas de incertidumbre, ¿qué cree? Pues Shakira habló de manera pública en una entrevista en donde reflexionó sobre lo duro que fue atravesar por su ruptura matrimonial. Envuelta dijo que era un circo mediático. La colombiana contó también cómo se dio cuenta de la infidelidad del futbolista luego de que en su casa, fíjese nada más cómo se dio cuenta, ella se dio cuenta de que el frasco de mermelada cada vez tenía menos. Reflexionó porque dijo que su ahora ex esposo pues no le gusta comer mermelada. Pero cuando no estaba Shakira en el hogar de ambos, al parecer, alguien más sí la comía. Así que la colombiana se habría enterado de la existencia de Clara, la mujer con la que se ha dejado ver el futbolista posteriormente a la separación de la mamá de sus hijos. Imagínense usted, por la mermelada. Mucho cuidado, porque para una mujer no hay imposible, señores. Y mire usted este video que nos habla de cómo el peso ahora es la moneda más fuerte del año. Vamos a escuchar lo siguiente. ¿La moneda más ganadora del año? Según reportes de Bloomberg, la moneda nacional acumula un avance de 5.4% o 1.10 pesos frente al dólar a lo largo de 2022, desbancando al real brasileño, el sol peruano y el rublo ruso como la moneda más ganadora del año. Entre las principales monedas del mundo, solo hay 7 que presenten un saldo a favor este año, y es el peso mexicano el que lidera las ganancias frente al dólar. El desempeño de la moneda mexicana sorprende a un amplio sector de analistas financieros, pues estimaban que para estas fechas la paridad peso-dólar estaría en 21.60 unidades. Incluso ninguna de las 28 instituciones consultadas para una encuesta de Citibanamex se esperaron a un peso tan fuerte a finales de este año. Para 2023, los bancos HSBC y Barclays estiman que el superpeso será todavía más poderoso, pues calcula que el próximo año culminará en 19 pesos por dólar. ¿Qué le parece? ¿Acabaremos este 2022 en buenos términos con el peso? Esperemos que esto se mantenga por todo el año que viene también. Y cómo no, que se fortalezca más todavía. Y bueno, en nuestra sección tan gustada de Reynosa, Fotos Hermosas, agradecemos a todos los que forman parte de esta extensa comunidad que cada vez crece más y más. Mire, toca el turno el día de hoy para Martín Cavazos. Nos comparte esta maravillosa fotografía tomada desde las alturas de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Vea usted. Generalmente nunca la vemos así, ¿no? Sin duda, qué bonito es ver este ángulo de la ciudad al que no estamos acostumbrados. Muchísimas gracias para Martín Cavazos, que comparte estas fotografías. Y le seguimos invitando a colocar sus fotografías. Vaya a Facebook, busque un Facebook que se llama Reynosa Fotos Hermosas. Ahí vemos a tanta gente que nos comparte. Tenemos una lista, señores. Y bueno, poco a poco la vamos sacando. Felicidades, Martín Cavazos. Excelente fotografía. Y vámonos a la nota feliz. Un equipo interdisciplinario de la Universidad Autónoma de Nuevo León ganó el premio a la innovación de la Conferencia Anual de Estudiantes de este año 2022, realizada en Phoenix, Arizona, por el diseño, ¿de qué cree? De un automóvil encendido e impulsado por reacciones químicas. El grupo está integrado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas que encabezan el trabajo. También participan alumnos de Ingeniería Mecánica y también de Eléctrica. Los universitarios explicaron que las reacciones químicas corren a cargo de los ingenieros químicos, obviamente, y todo lo relacionado con la electrónica por los ingenieros de mecatrónica, también de los ingenieros industriales que se encargan de mejorar el proceso de las baterías, las electroceldas, corazón del carrito.
donde se comienza a generar la reacción química. Y con la ayuda de los mecatrónicos se produce, ¿qué cree usted? El frenado. Muy bien. Recibieron el galardón en la etapa regional, además de obtener el tercer lugar en el concurso de carteles estudiantiles, parte de la conferencia que reunió a delegaciones de 34 universidades. Entre ellas, pues vamos a mencionar que estaba Brasil, Canadá, Colombia, China, Estados Unidos, Grecia, Qatar y México, de muchas otras partes, entre otros. Así es que felicidades a estos inteligentes estudiantes. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Le agradecemos su atención, pero ¿qué cree? Lo invitamos a seguir siendo parte de nuestra comunidad. Entre nuestras redes sociales, entre nuestra página. Tiene una increíble música de verdad. Si usted entra a 52televisión.com y le da un clic a donde dice radio, va a encantarle la música y el sonido que tiene. También, obviamente, lo invitamos a ver nuestra televisión. Ahí va a poder ver este y otros más programas, noticias, etc. Nos vamos a despedir con estas imágenes del que siempre será el rey, Pelé.